hicimos entregas ayer, que fuimos junto a los concejales y Gustavo Bentimiglia, que es la institución también, a entregar el convenio que vamos a hacer con el Club River Plate para cederle por 2 años un predio que tienen ellos ahí enfrente de la cancha, sobre la calle San Juan, que bueno, que lo van a usar, lo van a acomodar para hacer actividades de fútbol. Así que bueno, es algo que nos venían pidiendo ya hace 1 o 2 años y bueno, pudimos lograrlo gracias primero a la que se aprobó en el Consejo y bueno, después también en el municipio, que es algo que pudimos hacer, y junto a legales que se hizo este convenio, y lo pudieron firmar ayer su presidente Juan Maggi, que también estuvieron chicos de la comisión. Así que bueno, va a estar bueno para que lo pueda usar tanto el club, porque se va a usar el club, lo va a usar, pero también lo va a poder usar la gente del barrio. Así que va a quedar ese lugar para que puedan usar los fines de semana los chicos de todo el barrio ahí de la zona donde está la cancha de River. Así que la verdad que muy contento que pudimos lograr que pues se pueda hacer esto, que la verdad que es algo que nos venían pidiendo ya hace bastante tiempo. Y bueno, este trabajo en conjunto tanto con los concejales y tanto con todo el municipio pudimos lograrlo, que se pueda llevar a cabo. Y como te decía, va a ser por 2 años, que bueno, que después se va a poder renovar automáticamente si todo va bien. Y si es un club municipal, en el espacio verde, que bueno, ahí lo fuimos a hablar, estuvimos viendo con obras públicas también. Y era un lugar que no se estaba usando, así que está bueno que lo pueda usar el Club River, lo van a acomodar todo, como te decía, se va a acomodar todo el lugar para que puedan hacer actividades de fútbol o de hockey, de la actividad que quieran hacer ellos. Y se va a poder también usar todo lo que es, todos los vecinos de los barrios lo van a poder usar también durante los días de semana que no estén ellos. Uh-huh. Y los fines de semana, obviamente, lo van a poder usar para que los chicos puedan jugar fútbol o los papás pueden ir a tomar mate ese lugar con los chicos, así que bueno, nos pareció una buena idea. Sí, nosotros ayer hicimos la firma del convenio que firmó, yo como decía, Juan Maggi, ahora lo va a firmar el intendente Víctor Ayola. Y ya cuando estén firmados los dos, ya a partir de ese momento ya lo van a poder utilizar ellos, que bueno, lo primero va a ser acomodar todo ese predio, que bueno, seguramente le vamos a poder dar una mano nosotros también desde el municipio, pero sí, ya desde ese momento ya lo van a poder utilizar.